Buenas noches, Víctor Mancilla. Oh. Buenas noches. Mi presentación necesita. Qué lindo, Víctor. Peinado. Estamos haciendo lo posible con esos shampoos que estamos utilizando. Estamos Tío utilizando Nacho. No. Son unos de Amodil. Amodil. Sí, hay de Vía Valrosa y unos de Amodil, pero vencidos. Porque ahora hay que usar todo así, vencido, cosas que uno tiene guardadas, cosas como que uno tiene acobachadas. Entonces uno en estas cuarentenas resucita todo. Al resucitar todo, bueno, eso es lo lindo. ¿Cómo la venís llevando? Yo bárbaro, con mucha alegría. ¿Sí? O sea, como todos. Vos pensás que durante la vida misma, ¿qué es lo que hace? Desde que se levanta hasta que casi se acuesta, va, viene, vuelve. Y esto es como que de golpe te dicen, para un poquito. Es como para un control. Macho. Claro, un control que te dicen, stop. Y ahí quedaste. Ajá, pensaron que me había tildado. No, bueno, y ahí quedaste. Claro. Pensé que era fantabulósico. Bueno, quedás así, como dicen los Fanta, ¿entendés? Que dicen congelado, y quedás congelado, y es eso, y no hay vuelta que darle. Entonces, tenés dos opciones. Una, decir, ¿y ahora qué hago? Y otra es decir, ¡yuhu! Bueno, yo opté por la dos, ¡yuhu! Claro, ¡yuhu! Y lo encaraste de modo muy, muy creativo, muy, te pusiste al día con la tecnología. Hace un tiempito atrás no tenías idea cómo meterte a Zoom y hoy la tenés clarísima, vas, venís, la llevas, la traes, las conferencias. Pero eso es también gracias a Vorterix Bahía, porque Vorterix Bahía fue el precursor en dar estos cursos de Zoom a través de Mariano Kerry y CJ, más conocido como Cristian Jiménez. Son personas que ellos son como Wikipedias. Ellos son personas que te enseñan o te enseñan. Poné tal cosa. No te vas a emocionar en cámara, Víctor, porque no te vas a quebrar. No, por el momento no, pero pienso en ellos que hace tanto que no los veo y no sé. No, Víctor. Parece que viste Milagro en la celda 7. ¡Por Dios! ¡Qué garrón! ¡Qué película! ¡Qué garrón! No vean esas películas. No la vean. Son películas para no verlas directamente. Está la de Richard Gere con el perro. A chico. Esa. Atrás sigue La decisión más difícil. Viene esta y después viene El niño a pijama rayas. Y después el de Sam. Exacto. Bueno, sí, pero Mi nombre es Sam, no sé si es tan melodramática como esta. En esta reconozco que lloré y terminé enojado con la persona que me la recomendó. No aguanté ni 15 minutos de película, que es tan mala. El tipo actúa tan mal haciendo de lo que hace. Tan malo. Eso es lo que tiene Netflix. Que por ahí a veces tenés una película que está como, ¡wow! Es una de las 10, está en el top. Y pues la ves y decís, ¿era para tanto? Nah. No. Lo que tiene que ahora, la gente se puso al día con ver películas. Hay gente que está viendo por primera vez Blade Runner con Harrison Ford de 1982, repibe. Están viendo películas nuevísimas. Y que en realidad son reviejas. Y que está bueno que pase eso también. Lo que está bueno también arriesgarse a ver películas de 3 horas como El irlandés, ponele, que Chacha sería un fanático total de ese peliculón. Es un peliculón, pero tenés que arriesgártelo a ver, así como Los 8 más odiados antes que la saquen, porque ahora no está más Los 8 más odiados. Ya fue. Entonces, sí, si no la viste, fuiste. Eran 3 horas de ver un repeliculón. Bueno, esto es lo mismo. Tenés que arriesgarte. Bueno, Víctor, ¿y cómo estás haciendo con el tema de todas tus clases que vos das, de teatro y eso? ¿Te las ingeniaste para buscar algún formato para que la gente pueda estar conectada? ¿O por ahora están en stand-by todos? Aún no, aún todo está en stand-by, porque las pocas cosas que vos podés trabajar teatralmente son generalmente con el cuerpo y trabajarlas como quien dice
de alguna manera, digamos, con gestualidades, con cosas que se tienen que ver ahí. En cambio, acá atrás de todo esto, es como que si yo te digo, mira, hace esto, y vos estás ahí en tu casa y vos haces así, decís, uh-huh, sí, lo hago. Está bueno, sí, pero no es lo mismo que tener el contacto físico que vos podés tener. Es una disciplina media que, por más que le busquemos la vuelta, necesitas sí o sí estar con la otra persona, o con las otras, porque generalmente son grupos, entonces estás en un montón. Lo que sí mantengo es la llama viva con todos, porque en cualquier momento se puede desatar todo, que no se sabe, porque no está fácil la situación como para que todo se desate el 13, como dicen muchos. Se puede desatar para que abran algunos negocios, pero con una especulación muy así. No sé, esto va a durar un poco más. Viene el frío es bravo, la bufanda. ¿Cómo? Piensen que a partir de mañana hay que ponerse la escafandra. Dicen, ¿no? A partir de mañana lo dice la tele, todo. Dice, ¿seguro? La tele dice, a partir del 7, ¿cuándo es 7? Mañana. Bueno, pónganse la escafandra esa. ¿Es oficial eso? Sí, es oficial posta. Para poder circular en la calle, en los negocios, en todos los lugares, tenés que entrar con una escafandra. Es oficial. Lo debe decir los medios. No, 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 una escafandra. ¿Sabes lo que es una escafandra? Sí, el de... vos me entendiste, pero no una escafandra, un barbijo. Sí, se entendía. No, creo que ya. Una escafandra, no, sería como algo muy... Pesa mucho. Sí, eso que tiene los dos cosos acá. Sí, lo que usan los pintores, los que usan los de los aerógrafos. Exactamente. Y ese. ¿Y cerebro cómo se está arreglando? ¿Están haciendo algo? Totalmente, yo diría que la virtualidad ataca como atacan a los grupos de teatro, a todo, que es todo por estos medios así, decir, ¿a qué hora? ¿A tal hora? Y de juntarse todos, de hablar, de conversar. Lo bueno que tiene la videollamada es que permite 4. Entonces, si vos tenés una banda de 5, hay uno que queda afuera. Si tenés una banda de 6, hay 2 que quedaron afuera. En cambio, cuando son 4, vos decís, ¡muchachos, estamos los 4! Esa es la genialidad que tiene la videollamada de WhatsApp. Que pueden estar los 4 y podés crear y hacer todo así hablando como estamos hablando ahora. Es como, mira, yo ahora a ustedes los veo, vos ahí, y una X. Si esa X fuera otro, estaríamos diciendo... Bueno, toca la bata, vos toca la viola, vos esto y yo canto una huevada. Igual, con la videollamada no sale así. No es no. Como en el Skype. Con Skype, sí, vos haces, está todo ahí. En cambio, con la videollamada, la música entra más tarde. Vos decís, ¡sadará! Y al rato es, ¡sadará! Viene con ese delay. Sí, ese delay. Igual ahí viste que hay un montón de bandas que están grabando a distancia una cosita, un video. Sí, está bueno eso. Nosotros lo tenemos, lo hicimos, con un tema que nosotros no lo metimos en el disco. Porque el disco, sacamos un disco en plena cuarentena. Y voy a decir, sacar un disco en cuarentena es como, es raro. Entonces dijimos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué esperar a más? ¿Por qué esperar si el producto está hecho y terminado? Y además como que con 30 años ya de trayectoria en la ciudad y todo, no había forma ni manera de decir, bueno, dejémoslo guardado en la cómoda. Dejémoslo guardado en el bayut. Dejémoslo guardado. ¿Para qué? Si igual lo podés sacar y lo va a escuchar. El que quiere lo va a escuchar. Y eso es lo bueno, porque el producto está hecho, está trabajado, está elaborado. Y ya no es como antes, que sí o sí lo tenías que sacar físico. Ahora ya no es así, lo sacás físico como para un show. O decís, voy a hacer un show. Los primeros 100 entradas con el disco. Porque es como para coleccionistas hoy en día. Ya no es como antes. El disco pasó a ser eso. Está bueno igual sacarlo físico, tener un número de físicos. Pero hoy en día no sirve nada. Es más bien para coleccionistas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, y yo si voy, veo una banda y le veo el disco, digo, mira, por ejemplo, entre mis cosas, ¿qué disco hay? Ponele, mira. Rubén acaba de vender todos, así que no le estás tocando. En otra época de su vida, Rubén lloraba por uno de esos discos. Guardé todos los de artistas valientes, Guardé todos. Los partió al medio, los hizo guita, los reventó a todos, Víctor. Pero guardé todos los que me regalaron los artistas de Bahía, esos los tengo todos.
Escúchame, Víctor, este tema del que nos estás comentando, ¿es un tema inédito? ¿Hace cuánto estaba ahí en el cajón y no veía la luz? El que hicimos ahora, que lo sacamos ahora en estos días al video ese, de que grabamos todos juntos. Ese video, ese tema, en realidad, hace un montón que no veía la luz. O sea, estaba guardado, estaba dando vuelta, era un reggae que no lo estábamos tocando tampoco. O sea, lo tocábamos cuando era el Club Atlético Cerebrios, el CAS. El CAS sí, por ahí lo tocaba o algo. El CAS es un formato de Cerebrios más para tocar en lugares más reducidos o en lugares más donde la gente no sé si tiene ganas de escuchar todo punk rock. Dice, a ver qué onda, y escucha algunas versiones de temas en reggae, algunas versiones que son muy punk también, en versiones medias ska. Entonces el Club Atlético Cerebrios salió o se fundó con socios vitalicios y socios valederos como cualquier club de fútbol en este formato para poder tocar en otros lugares. Entonces, y encima no es, es todo electrónico, porque no es con todos los instrumentos, todo así como sonario. No, es bien como un reggae electrónico, bien a lo Eddie Grant, a esas épocas del reggae en donde el reggae era más maquinoso. Entonces se juega con la máquina, todo maquinoso. Sí, sí, y es más chiquitito. Donde era reggae y no un reggae medio disfrazado de pop romanticón. No, donde un reggae bien ochentoso. En el 80, 82, 80 y pico, por ahí había bandas como Yellowman, bandas así como muy, que eran muy maquinosas y muy bailables y hasta dancehall. Entonces decían, mirá qué buena época, mirá la época esta cómo marcó tal buena cosa, ¿por qué no hacer un formato así? Entonces entras en cualquier lugar, hay veces que vas a una cervecería, es muy chiquitita, y te dicen, ahí vas a tocar. Vos mirá y decís, ¿acá? Sí. Bueno, ahora si vos llevás todos los implementos, llevás todo, no se puede. Y además la cervecería no está preparada para eso. Está preparada para una banda en donde va a tocar un acústico, unas cosas más, otro formato. Entonces ese formato te permite, el lugar te permite esos formatos que son raros para los músicos, pero que el músico se tiene que adaptar, porque ahí está también la clave en el músico, en adaptarse a lo itinerante. Es un, hablando un de lugar esta... nuevo que te hace ser itinerante, decir, bueno, me arreglo acá, este es el lugar, dale, listo, pum, y tocas y le buscas la vuelta a ese lugar. Y se la encontrás. Y hablando de esta adaptación, ¿existe la posibilidad de que se sumen otros temas así a este formato? Sí, por supuesto, siempre está la posibilidad. Uno cuando está tocando a veces salen ya las cosas de taquito. Y ya es como que decís, a ver, vamos a pasar este tema a cumbia. Vamos a pasar este tema a reggae. Entonces salen las cosas como más fáciles todavía. De hecho, en este disco tenemos un montón de temas nuevos que salieron de la nada misma. Salieron de jodas. Salieron de cosas como divertidas. Así como decir, mirá esto. Fíjate, frente a donde está el gimnasio 2, ahí en calle Lavalle, está el gimnasio 2. Bueno. A un costado había grafiteado uno, alguien puso en algún momento Pancho Repitente. Y vos mirás el grafite y decís, el Pancho Repitente, ¿quién habrá puesto eso? En el momento de cruzar las vías hacia el otro lado, en este caso mi persona que iba en la bicicleta, dije, Pancho Repitente. Y te pones a cantar, ponele, en mi caso salió un estribillo, Pancho Repitente, tu cabeza... No da para más, Pancho Repitente, es hora de ir a laburar. Y digo, ¡uhú! Eso empezó a dar vuelta, vuelta, vuelta. De ahí sale el estribillo. Se pasa. ¡Ay, muchachos! ¡Miren esto! Bla, bla, bla. Y los otros, el otro, ¡uhú! Y ahí, en el próximo ensayo, ya salió un tema. Otro aparece con otra cosa. Anduve en Villa Rosario, no sabes lo que pasó. Hay un bar, qué sé yo, que es un... ¿cómo se llama? Un garage, y está re bueno, y ves la gente cómo escabia a la mañana temprano. Decís, qué loco esas historias de barrio, leyendas urbanas. ¿Por qué no meterlas en una canción? Y ya a esta altura de la vida, ya, por eso te digo, una banda que tiene 30 años, ya se permite también el hecho de jugar, de divertirse, de decir... Aparte, estando acá dentro de la ciudad. O sea, dentro mismo de la ciudad, llevar 30 años y es decir... Mirá esto, mirá el otro, mirá aquello, pongámoslo en una canción.
igual agarramos 3-4 temas que veníamos tocando hace como 3.000 años, como Luis, La Moto Robada, todos esos temas que los, dijimos, están huérfanos, hay que meterlos en algún lado, pero hay que ayornarlos con el sonido que tenemos nosotros ahora. Entonces claro, fueron grabados nuevamente y se volvió a hacer todo como si fuera la primera vez que se tocaban. Eso es otro desafío a veces que también tiene el músico, donde decir, este tema era de, lo tenemos hace como 7 años y lo tenés dando vuelta, y lo tenés dando vuelta, y ¿dónde lo va a meter? No puede quedar huérfano, lo tenés que agrupar y meter adentro de una bolsa, esa bolsa tiene más canciones, y después de ahí decís, a ver, y lo que salga. De hecho, hasta metimos un bonus track que es un tema que tocamos en vivo en, una vez en el, ¿cómo se llama? En Colón 80. En Colón 80 tocamos con uno de los muchachos de Todos Tus Muertos. Lo recuerdo. Bueno, Pablito Molina. Entonces dijimos, vamos a usar esa canción como bonus track, que fue un momento re lindo, que San Martín estaba al costado. Vieron que en el Colón 80 vos entras y San Martín está al costado. Estaba ahí San Martín, estaba como mirando todo este show. Re lindo, re lindo. Víctor, muchas canciones. No se habitúa ahora tanto. Escúchame, 14 canciones en un disco, es un montón. Porque toda la gente saca una canción y el video. Una canción y el video. Es lo que se... Viste que según... Y ahora puedo hablar con ustedes porque, por ejemplo, en los 80 una banda sacaba un disco, un cassette, algo entero, vos lo escuchabas y le dabas vuelta al lado A, al lado B, porque no había otra cosa para escuchar, y porque no había plataformas como un YouTube, no había nada. Entonces... Claro, no existía. En los 90, 2010 ya cambió todo. Pero ahora, el 20, la década del 20, que es la que estamos viviendo, todo se estila sacar un tema y darle para adelante con un video y promocionar eso. Y darle bolilla a eso. Dale. Y está re bueno. Es como una nueva alternativa entre tanto que hay. Porque vos en Spotify tenés listados de cosas y escuchás y vas escuchando cada. No hay tiempo para escuchar un disco entero hoy en día. El ser humano no se lo permite. Antes sí se lo permitía porque eran otras épocas. Entonces nosotros dijimos, nosotros somos de esas épocas. ¿Por qué no lo podemos sacar entero? Hicimos como un, lo quisimos partir y dijimos, vamos a sacar un EP, primer EP, segundo EP, tercer EP, llegamos y lo empezamos a hacer, lo hicimos, de hecho lo fraccionamos todo, pero después vos decís, ¿y qué va a estar ahí dividido en tres? Metelo todo junto, se hace todo y se aprovechó lo que se había jugado en algún momento antes de las elecciones, junta vecinal. Jugamos tanto con eso y teníamos listas de como si hubiéramos ido a, de, o sea, como si hubiéramos ido a las elecciones. No molestamos a nadie, tratamos de estar re tranqui sacando el 0,01% y jugar con eso que era inexistente. Todo eso nos dio autosatisfacción a nosotros y nos reíamos nosotros de nosotros mismos. Entonces dijime, ¿por qué no se puede llamar el disco así? Y se llamó así Junta Vecinal y de hecho salió con una cantidad de temas desorbitantes y que ahí está la idea. Dijimos, si las bandas de... ¿Cómo pica el pelo este? Las bandas de antes hacían eso y sacaban, qué sé yo, el disco de 2 minutos. Y vos te vas a empezar primero, el Valentín al cine tenía como 15 temas y te lo escuchabas uno atrás del otro. Bueno, ahora no es así. Pero igual dijimos, y dale para adelante. En algún momento va a revertirse la situación. Y para que pase eso, pasarán 1000 años más. Mientras tanto, o capaz que no, porque las cosas cambian. Si vos ves esa película que yo te digo, Blade Runner, con Harrison Ford, están hablando de que va a, de que los autos iban a volar y todo en el 2019. Dice eso. Cuando empieza la película dice año 2019. Y vos decís, ¡fua! Va a ser así ahí. En el 82 cuando la miraban decían, ¿será así? Y ahora no es así. Entonces todo puede cambiar. O sea, todo puede... Pará, estoy ocupado ahora. No voy a poder atender a nadie. Estoy en Maldiciones Lunes. Bien. Así me gusta. Es claro, es parte de estar re bueno esto. Es de poder conversar, de poder hablar, de poder dialogar. No escuché todavía todo el disco. Pero, no lo escuches tampoco. Pero pará. Tengo la esperanza, por lo que leí,
que Negra te fuiste sea el cover de los Rolling. Es el cover de los Rolling. Exacto, exacto. En algún momento esa canción, dice, negra, 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 tú ya no estás. Digo, negra, 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 tú ya no estás. Es ese. Negra se fui. ¿Te acordás que lo tocaron en Maldición del Lunes hace mucho? En el 14. Claro. Pero con L, no. Sí. Era Nena te fuiste, no Negra, era Nena en su momento. Bueno, después ves, ahí está. Vos lo dijiste. En ese momento era Nena. Nena te fuiste. Y de ahí un día se dijo, imagínate, creo que me parece que fue en esos bolichones californianos que había ahí, porque siguen estando, pero que eran con otros dueños, que había una peluquería ahí. Creo que en uno de esos shows, que vimos ahí un día cantando así, bajo los efectos de toda esa adrenalina del momento, negra, negra, y quedó negra, de tanto que se cantaba así, negra, negra, y todos se reían, quedó negra, y ahí quedó, y se pasó de Nena a Negra. Y digamos que es una versión del tema Out of Time de los Rolling Stones, de la década de 60, 70, uno de los primeros discos de los Rolling. Temazo, y que ustedes versionaron divinamente. Y que después está en la última peli de Tarantino, está. Exactamente. Y después hay una versión de los Ramones, hecha también por el año 90 y pico, 90 y algo. ¿No? Claro, más en un disco todo de covers, salió ahí. Entonces, Podría ser el disco de covers, ¿eh? ¿Le faltaría un disco de covers a ustedes? Vos sabés que es... Es muy del punk. Y está re bueno. Un disco de covers es una de las cosas más lindas que te puede pasar. De hecho, vos fijate que Ataque 77 con otras canciones, hay cosas inmortales de ahí. Hay dos minutos ahora sacó uno buenísimo. Sí, sacó lo más divertido de todo, un tema que tocaba Gaporni. Ese tema es tremendo. Contrabando de Amor es hermoso porque lo canta el mismísimo Vicentico. Pero claro. Después hay temas. Pero después hay temas como el de Agapornis. Te hace falta un beso. Pero versión punk es como de. Bueno, sí, de hecho, nosotros acá en este disco utilizamos un cover que es del Pepo. ¿Ah? Hay un cover que es del Pepo, que es de los Jedes. Los gedientos de... Del rock. Bueno, entonces este disco tiene por lo menos tres covers. Gente que no, Negra te fuiste. Un bonus track. Escondido. Sería como antes, ¿se acuerdan que había eso? Era también, era propio de los 90. Ahora disco no existe más. Disco de Nirvana tienen tracks escondidos. Eso estaba re bueno. Igual nosotros ya lo habíamos implementado en un disco nuestro que se llamaba Verano Salvaje, habíamos puesto en el fondo de todo, por ejemplo, terminaba el disco, el tema era el último. El último tema terminaba al 2:28 y el minuto 10:04 aparecía de la nada una versión hardcore de No Tenemos Freno, Chocamos a Quien Queremos, de eso de No Tenemos Freno, como con Sofí. Bueno, es una versión hardcore. Pero eran las épocas que también vos pensás que estamos a 20 años del disco ese, Verano Salvaje del Cerebro. 20 años, ya estamos hablando hace un montón. O sea, eso hubiera sido parte de este año de algo lindo para Cerebros, de también involucrarlo en un show. Porque eso se estila mucho, de decir, por ejemplo, a 10 años de la salida de tal disco. A 30 tocan años, todo el disco y más cosas. Te tocas todo, claro, está re bueno. Si tocas el disco entero, es como si yo digo, este disco, este ya pasó, porque este ya es más, este ya es muchísimos años más, ya pasó, este ya vamos para en cualquier momento a 30 años de este disco, ¿entendés? Es un montón, aparte hay que estar 30 años en banda con gente. Hay que estar 30 años viviendo. Imagínate. Hay que estar 30 años con Víctor Mancilla. Son muchos. 30 minutos. Pero es mucho. No, es mucho igual 30 minutos, pero 30 años...
¿Qué silencio? El batero y yo somos los de estar tanto tiempo. Claro. ¿Qué silencio les pasa? Aparecieron en el 10, en la década del 10. La década del 10 trajo en el 2010 a Marcos, 2011 a Lika y también trajo a Morelli. Los trajo a todos en la década del 10. Y de ahí hace 10 años que están los chicos ahí. Montón, ¿eh? También. Montón. Porque Morelli pasó de ser el percusionista a ser el bajista. Un día tocaba dijo. Tocaba el vibráfono. Tocaba vibráfono. Se ha ido ahí a los estudios de acá de. ¿Eh? ¿Cómo se llama? De Vorterix. Ahí. A Vorterix, claro. Ahí bueno, Víctor, te agradecemos ahí la comunicación de tu casa. Está muy tranquila la casa, qué silencio. Porque están todos durmiendo. Ah, qué temprano. Ah, mentira, estoy más alejado, estoy más lejos. Entonces al estar más lejos no hay ruido de nada. Aparte, por ahí también se dijo. Víctor, escúchame, antes de que nos vayamos al corte y cortemos la comunicación, ¿te quedó algún kiosquito por mencionarte, algo que quieras contar de Duba, del taller de teatro que ya contaste? Sí, nosotros todos los días a las 5 de la tarde hacemos una mateada virtual con todos los abuelos de los adultos mayores que me han hecho notitas y cosas también, por eso es algo muy lindo. Todos los días a las 5 de la tarde con un montón de adultos mayores hago mateada virtual. Entonces se sacan fotos, de paso practican un poco para usar lo que sería la selfie, cosas que por ahí mandan fotos de ventiladores, de cosas. Es muy divertido y nos divertimos entre todos y la pasamos bárbaro. Y sí, por ahí están acostados y sacan una foto de la cómoda. ¿Y usted dónde está, señora fulana? ¿Dónde está? ¡Ay! No sé, la selfie les cuesta, pero lo logran a través de los días. La cuarentena lo está logrando. Está logrando que un montón de gente se active en un montón de cosas. Esa mateada virtual permite estar más juntos, más unidos. Hay personas que viven solas, hay personas que no tienen contactos con familiares porque los tienen en otra provincia, lejos. Y la idea es comunicarnos todos los días a las 5 de la tarde y levantar ese espíritu de nuestros adultos mayores que igualmente, después que pase todo esto, no van a poder salir ni a la esquina por un tiempito todavía. Porque se viene el frío. Entonces, como que algún estímulo tienen que tener. Hay gente que ha dicho, gracias a usted, Víctor, yo me cambio porque yo ando todo el día en pijamas. Y gracias a usted, a las 5 de la tarde, para sacarme la foto, me tengo que cambiar. ¿Sabe? Me y se cambian. Y tengo todo porque tengo 1.500, 400 millones de fotos. Lo mismo hice con Duba también, jugamos, nos divertimos. El WhatsApp es algo increíble, es algo que jamás lo hubiéramos pensado en 1986, cuando escuchábamos bares y fondas de los fabulosos Cadillac. Jamás en esa época iba a pensar que uno iba a hablar y se iba a ver del otro lado, y decir, ¡me veo con el otro! No, jamás. Es algo inusual y hermoso para las épocas que vivimos. Antes de irme y de todo, quiero agradecerles, porque es re lindo así las notas cuando son así, con esta virtualidad. Así que tengo que agradecer el momento. Fíjense la cuarentena cómo me mantiene. Impecable. Estamos todos iguales, los pelos largos, estamos todos iguales. Ajá, mirá, tiene bolsillo. Bueno, yo te quiero agradecer, Rubén García, porque gracias a Maldiciones Lunes me tuve que bañar. Y no me quise peinar, por eso me coloqué una gorra y me tuve que sacar la camiseta de fútbol para colocarme una de algodón. Yo tengo el pelo muy largo, a lo que tengo yo siempre. No tengo mucho pelo, pero bueno. Y pero no, ¿viste que hay peluqueros que van a tu casa? Pero no pueden. No. Hay una clandestinidad de peluqueros, te la tiré. Ah, mira. La mafia de los peluqueros. Mafia peluqueril, vos decís, che, mirá cómo estoy, mirá esto, mirá cómo creció, ¿qué hago? Hay una mafia peluqueril. Walter, ¿dónde estás? Estoy en mi casa, ¿querés venir? No puedo, no se puede salir, es cuarentena. Bueno, cuando voy a comprar pan, voy a cortarte el pelo. Y vienen con la pero es máquina nomás. Ah, y no tosen. Es el tiempo que duraría lo que tardarían en una panadería, en esa distancia métrica de un metro y pico. Dicen... Que lo que te cortan 200 gramos de mortadela, el tipo te filetea. Claro, así es, todo así es ahora.
Esto, igual hay una clandestinidad. Yo no estoy, no quiero levantar la perdiz, pero hay una clandestinidad muy fuerte. Dejala ahí la perdiz donde está, dejala. Peluqueril, es peluqueril. Bueno, vamos a escuchar la canción esta que me gusta a mí, ¿te parece? Y nos vamos a la tanda. Negra te fuiste, para todos, les digo muchas gracias. Le quiero mandar un saludo también a Lorena Migueras, que iba a mirar todo esto y es la que está... No, no. Lo que le está... Le resulta muy difícil trabajar con todos estos tipos, ¿no? Pero, no creo que esté mirando, no creo que esté mirando porque es bastante falluta. Sí, así y la... no hay saludo para Lorena Migueras. Está. No está acá. Claramente no. Chicos, les agradezco de corazón y les digo a todos este miércoles en Congo Belga las cosas que van a pasar.